platico que por primera vez en vivo está este joven Axel Muñiz, que me da muchísimo gusto. Muy contento de estar aquí con ustedes por primera vez. Hemos platicado mucho de tu carrera cuando te fuiste a Argentina, sí. que viviste en el departamento de Verónica Castro mientras hacías una serie, ya no me acuerdo cuál. Sí, estuve en Argentina como un año más o menos, que uh-huh. me fui a hacer una serie para Netflix, uh-huh. que se llama Go, y es una serie infanto-juvenil que es musical y la verdad estuvo padrísimo, fue una experiencia increíble. Después regresamos a hacer más de 20 conciertos por allá uh-huh. y terminamos en el Luna Park, que es como wow. el lugar el más icónico de Argentina, sí. De Argentina, y pues fue una experiencia padrísima. Me invitaron al casting, yo sin saber actuar dije, pues sí, a ver qué pasa, igual uh-huh. pero y si sí, le cantas, pega. Pero sí, exacto, también como tenía esta parte de cantar, pues aproveché claro. porque pues es parte de lo que me gusta. Y después de ir al casting, me avisaron, yo estaba en Monterrey, me dijeron, pues ya quedaste, te vas pasado mañana a vivir a Argentina. ¿Así fue? Sí, fue, wow. fue muy rápido el proceso, pero... ¿Qué la te llevaste? ¿O a quién? Pues mi mamá se fue conmigo, le dije, ¿sí? vámonos para allá. A instalarse, claro. A instalarse para allá. Y sí, Vero, súper linda, me hizo el favor de prestarme un lugar allá para quedarme. Lo cual me parece maravilloso que hayas logrado... De alguna forma es un lanzamiento. Correcto. Porque te conocemos como cantante, como compositor. Y el hecho de que te incluyeran en una serie, sí. pues imagínate la cantidad de personas que sí, no... Sí, de actuación sobre ¿no? todo. Sí, justo, que creo que es un obviamente un trabajo que respeto muchísimo. Sé que hay muchísima gente que se prepara años, pero pues ahora sí que me tocó. ¿Te tocó? Fue la oportunidad de haber ido y que la gente me haya visto ahí. Y la verdad lo disfruté muchísimo. Estar en Qué un padre. País que de repente uno nunca imagina que te van a reconocer en la calle. Sí. Me tocaba ahora sí que estar ahí con era como era para niños más chiquitos, pues ajá. estar ahí saludando era padrísimo, la verdad. Y además me encanta que sigas con la tradición de la familia. Algunas personas no saben que es nieto de el lujo gran... de México. Exacto. Le mandamos un beso. Don al Marco abuelo Antonio que, Muñiz. El abuelo nos ve todos los días. Claro que sí, siempre saludos, está bien. Saludos, mi querido Marco, aquí está tu polluelo. Saludos, y también, Tito. Obviamente... Y a Jessica, su mujer. A Jessy, su correcto. Mujer, pero también, hay que comentar, eres hijo del Coque. Claro que le mandamos un saludo también. Que ahí sí te va a estar viendo. Ahí nos está viendo, quería venir, pero le dije, no, ahora me toca a mí. Para acá. Claro, que te den tu espacio. Claro, está ¿no? padrísimo. Que además este espacio del que habla Patty inicia con un tema importante con Axel Lugar. Hago a partir del día de mañana que se estrena Eres Mi Todo. Correcto, pues hice una canción justo en pandemia, empecé esta canción a escribir la que habla de un sueño, uh-huh. de cuando sueñas con la persona que más quieres, que más amas, uh-huh. y lo único que no quieres es que te despierten, o sea, con que el sueño sea eterno, y se me ocurrió hacer esta canción. Como en la vida real no cae la persona, pero en el sueño... que por lo menos. En el sueño sí. Que te gusta soñar cosas raras. Sí. Y más adelante, por unas o por otras, no salía la canción, como que no era el momento, yo creo. Uh-huh. Y más adelante yo subo un video ya anunciando que esta va a ser mi nuevo sencillo que sí. se llama Eres Mi Todo. Y por ahí en Instagram, gracias a las redes sociales, me comenta Alex Ubago que tenía wow. el gusto de así conocerlo. Fue el encuentro. Sí, sí. Wow. Oye, pero muy fortuito. Muy padre, sí, sí. Eso es lo que pasa de repente con las redes, que te dan como esa oportunidad de acercarte con personas que nunca imaginas. Ya me lo había topado en algunos festivales de radio, en algunos claro, lugares, pero también tenemos por ahí algunos amigos en común uh-huh. y me comenta esta publicación y obviamente... Muy pues, talentoso, Alex. Claro que bueno, sí. Muy talentoso. Y te tenemos una sorpresa. A ver. Vean. Con 22 años de carrera, el español Alex Ubago ha logrado mantenerse fiel a su estilo sin importar las nuevas tendencias musicales que han surgido con el tiempo. Creo que tiene mucho que ver con el hecho de serme fiel a mí mismo, pero en el sentido, o sea, no en el sentido de decir, no, es que no me quiero vender a la industria o a lo que está de moda hoy. Sí, es verdad que si siempre tratas de hacer lo que está de moda, vas como persiguiendo un péndulo que se va moviendo para un lado o para otro y al final uno no sabe muy bien qué es, ¿no? Yo cuando compongo una canción o cuando la grabo, cuando expreso mis sentimientos a través de la música, para mí es un arte que consiste en hacerlo para mí, para que me guste a mí, para que me emocione a mí. Y creo que de esa manera es muy posible que emocione también a otras personas, ¿no? Alex Ubago unió su talento al de Axel Muñiz, con quien grabó el tema Eres Mi Todo, que se estrenará este 26 de abril. La música está hecha para compartir, ¿no? Y,
Y en mi caso, que soy un solista y que siempre he funcionado como solista, pues siempre me ha gustado mucho colaborar con otros artistas. Como te digo, dejando de lado los números, dejando de lado el marketing. Partiendo de la base de que haya una conexión real, artística y personal con el artista con el que colaboro, ¿no? Como es el caso de Axel, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento, con muchas ganas de compartir esta nueva canción con el público en colaboración con mi querido Axel, y ojalá que a la gente le guste, ¿no? Por lo pronto, el español continúa con su gira Alex Ubago 20 años por la Unión Americana. Para Ventaneando, Montserrat Rosas. ¿Y dónde grabaron esto, Axel? Yo grabé en México, es una canción que grabé en México, y él la grabó en España, en San Sebastián. Uh-huh. Él creo que vive por allá, entonces grabó así que remoto. Te digo, me comenta esta publicación y pues nos pusimos en contacto rápido por mensajes. Y bueno, ahora gracias a la tecnología pues puedes hacer esto de... ¡Qué pues, fantástico! Grabas, ¿no? Mañana, sí, y la verdad es... voces. Exactamente. Wow. Y ahí el productor Pablo, que es de Colombia, fue el encargado de unir las voces, y pues ya en un momento muy rápido quedó todo muy padre. Qué maravilla. Oye, te deseamos muchísimo éxito. Gracias, gracias. Porque además es muy talentoso, mi Axel. Sí, sí, lo una es. Voz preciosa. Que y además me gracias. Encanta que es un tema romántico, está bonito. Qué lindo. Correcto. Oye, con la tradición de la familia, claro. Cantarle al amor, qué lindo. El amor nunca va a pasar de moda, y creo que cuando uno se enamora, cuando está dolido, siempre regresas como a la base, que es la balada, que a mí me encanta, y espero que la gente se conecte con este tema que es de amor y conecte con la historia. Así será. Muchísimas gracias. Que tengas mucho éxito, gracias, y que sea gracias. La primera de muchas visitas. Claro que sí, voy a venir más seguido. Okay. Éxito, Max. Gracias. Este programa de televisión se llama Ventaneando, y que el que no cae, resbala. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando.